Yo considero que uno de los hitos más importantes en este año ha sido el territorializar nuestra labor, el ciudadanizar nuestra labor, el estar en permanente contacto con los ciudadanos. No podemos hablar del éxito en este objetivo de integración si no contamos con la participación de los ciudadanos, con el empoderamiento para participar. No puede haber integración solamente de estados, debe ser los pueblos. Yo creo que ese es uno de los hitos más importantes. Pero también debemos destacar el relacionamiento diplomático que hemos tenido con otros países, como el Reino de Marruecos, como Turquía. También el haber trabajado con el presidente pro tempore de la CAN, el canciller Néstor Popolicio de Perú. He conversado para ver cuáles son los objetivos que nosotros nos podemos fijar al ser parte del sistema andino de integración. Eso es lo que nosotros podemos destacar como hitos que hemos tenido, ¿no? El poder hablar también con los otros organismos del sistema andino de integración para fijarnos metas en común, porque para eso se firmó el Acuerdo de Cartagena. Son algunos marcos normativos, alrededor de 9 aprobamos en este año. El marco normativo, por ejemplo, para el fomento de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en la región andina. El marco normativo para impulsar la facilitación del comercio en la región andina. El marco normativo para la transformación hacia la economía digital en los países andinos. El marco normativo para la acreditación de programas, carreras e instituciones de educación superior. El marco normativo para luchar contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el Parlamento andino. Pero ¿qué es lo importante de aprobar estos marcos normativos? Si tienen que transformar en bienestar para los ciudadanos de la región andina. Eso es lo más importante. Es el salto que debemos dar. Estos son temas que piden de urgencia sean aplicados en nuestra región, como por ejemplo el tema de la homologación de los títulos y el marco normativo de acreditación universitaria es el preámbulo para llegar a eso, para que los ciudadanos andinos puedan estudiar y trabajar en cualquiera de nuestros países. El fomento de las cadenas productivas y de valor. ¿Cuántos segmentos ciudadanos de productores, etcétera, se pueden beneficiar con la aplicación de estas leyes en nuestros diferentes países? Temas como esos son los que nos permiten a nosotros decir que transformar estos marcos normativos en bienestar es lo que nos va a permitir realmente decir estamos cumpliendo con nuestra tarea. Bueno, el haber acudido a diferentes espacios territoriales en nuestros países nos ha permitido también potencializar estas localidades, ya sea su gastronomía, su folclore, la música, etcétera, que ha sido complemento a las sesiones plenarias que hemos tenido en territorio. Como por ejemplo San Isidro en el Ecuador, hemos estado también en Bolivia, hemos estado en Perú, hemos difundido su gastronomía, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que es más importante, hemos conocido a la gente y hemos escuchado a la gente, porque eso es lo que debemos hacer, aprender a escuchar. El momento que nos escuchamos, nos entendemos, tomamos las mejores decisiones. Lo que sí podemos decir es que vivimos en una región extraordinaria, con recursos naturales, paisajísticos, etcétera, fabulosos. Pero con lo que es más importante, con gente buena. Con ellos nos hemos topado y hemos conversado. Foro parlamentario que se firmó un documento en la ciudad de Riobamba, en el Salón Sesquicentenario en el Ecuador, es algo histórico, ¿no? Más allá de siempre uno de los objetivos primordiales que sea buscar los mercados para intercambio comercial, etc., es primero conocernos. Eso nos va a permitir tomar las mejores decisiones cuando nos reconozcamos como hermanos, como seres humanos. El intercambio de tecnología, por ejemplo, el intercambio de conocimientos desde la academia que puedan tener el Reino de Marruecos y nuestros países andinos, esos son los objetivos. De esa manera yo creo inclusive que podremos seguir hablando de la paz del mundo cuando nos entendamos como sociedades, como seres humanos. Bueno, siempre nosotros manifestamos que el Capañal seguramente es el primer ejercicio de integración que tuvieron nuestros pueblos aborígenes, ¿no es cierto? Desde hace más de 1000 años, se dice, comenzó posiblemente el proceso constructivo de este sendero sumamente importante y extraordinario. ¿Qué hemos hecho en el tema del Capañán? Hemos participado y organizado reuniones con las direcciones de cada uno de los países. Hubo un encuentro en la ciudad de Quito con las direcciones de las secretarías del Capañán de todos los países, donde quedaron a conocer cuáles son los avances en la recuperación de esta infraestructura extraordinaria que puede marcar la diferencia en que los pueblos asentados a lo largo y ancho de este sendero puedan transformar su vida, puedan ser beneficiados una vez que se ponga en valor estos senderos, estos centros ceremoniales, etc. Y lo que es más importante,
para que nosotros como Parlamento Andino podamos implementar los centros multimodales, que es uno de los planteamientos que hemos hecho nosotros desde este organismo de integración. Bueno, siempre, cada año, tenemos que atrevernos a más. Tenemos que dar pasos mucho más firmes. Temas que nosotros hemos tratado acá y los marcos normativos construidos con el aporte importantísimo de gente de mucho conocimiento, experiencia, etcétera, nos permite decir que estos temas tienen que transformarse en bienestar. Y para eso tenemos que también ejercer nuestra competencia que nos da el Acuerdo de Cartagena, el control político, la fiscalización, pedir informes de manera permanente a los otros organismos del Sistema Andino de Integración. Ese es uno de los pendientes y a eso tenemos que atrevernos. De esa manera nosotros también vamos a acelerar este proceso de integración en todos los temas y a todo nivel. El poder seguir haciendo intercambios ciudadanos, el seguir territorializando mucho más profundamente nuestra labor, son los pendientes. Ese y otros temas son los pendientes. Pero yo creo que lo más importante es dar un paso más en firme para que los otros organismos del Sistema Andino de Integración hagan su tarea. El Parlamento Andino cumple con sus ejes misionales. Los otros organismos del sistema deben hacer su tarea. Y esa es también, redundando, nuestra tarea, exigir que así sea.